Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Soy vuestro compatriota Oken Bensue. Estamos hoy con el cuarto programa del ciclo de la dictadura a la democracia, un ciclo que está dedicado a estudiar el libro de Jen Sharp, que escribió este libro y que sabemos ha creado bastantes cambios sociales en muchas sociedades, para unas para bien, para otras, como podría ser el ejemplo de Egipto, para mal, o al menos para no tan bien, ¿no? Pero bueno, es importante para nosotros entender cuál es el rol, el papel que juega el cambio social a través de la no violencia. Este cuarto programa vamos a estar mirando lo que es la planificación de la estrategia y cómo aplicamos el desafío político. Entre otras cosas, miraremos cómo se planifica la democracia, qué se puede esperar de la ayuda exterior, cuál es la estrategia y las campañas que se pueden llevar a cabo, cómo se puede hacer la resistencia selectiva, cómo se distribuye la responsabilidad entre las diferentes sociedades civiles, asociaciones y grupos políticos. Y también miraremos cómo se puede apuntar, enfocarse uno hacia el poder de los dictadores, ¿no? Cómo se puede debilitar las dictaduras. Como siempre, me gustaría empezar el programa saludando absolutamente a todos aquellos que apoyan todos los movimientos que tenemos en Guinea Ecuatorial, tanto dentro del terreno, dentro del país, como fuera. Y un saludo muy especial a todas las mujeres, porque cuanto más hablo con las guineoecuatorianas, me doy cuenta que la solución está realmente en sus manos. Sin más, me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta empezamos con este cuarto programa. Oh,
Bienvenidos de vuelta a La Llave. Soy vuestro compatriota Ken Bensui. Pues nada, empezamos aquí con cómo se planifica la estrategia. Para aumentar las posibilidades de éxito, los líderes de la resistencia y de la oposición necesitarán formular un plan de acción global, capaz de fortalecer a la gente que sufre, debilitar la dictadura después de destruirla y construir una democracia duradera. O sea, primero hay que debilitar la dictadura y luego destruirla y así poder construir una democracia que sea consistente, ¿no? Para poder llevar a cabo tal plan de acción es necesario hacer un cálculo minucioso de la situación y de las opciones para una acción eficaz. En base a un análisis así de preciso se pueden desarrollar tanto la gran estrategia como las campañas específicas para alcanzar la libertad. Toda la planificación estratégica, sin embargo, requiere que los planificadores de la resistencia tengan una profunda comprensión de toda la dinámica del conflicto y que le presten atención a los factores históricos, gubernamentales, militares, culturales, sociales, políticos, sociológicos, psicológicos, económicos e internacionales. Las estrategias solo pueden desarrollarse en el contexto de la lucha particular y sus antecedentes. Esto es un punto muy importante. Si recordáis, cuando entrevistamos al doctor Vico, Obiang Vico, en Valencia, el hombre este de Monalige que escribió el libro, una de las cosas que nos decía es que a los de Monalige les faltaba este factor cultural y sociopolítico, ¿no? Porque habían estado en el exilio durante demasiado tiempo, les faltaba esta vinculación a las bases, a las masas, ¿no? Y eso es lo que Macías tenía y le hizo un líder dentro de todo esto, que eran los partidos políticos que estaban en el exilio o que eran capaces de acabar con el colonialismo español, ¿no? Por eso es importante que nosotros siempre recalcamos que el cambio va a venir desde dentro de Guinea Ecuatorial. No significa que aquellos que estemos en el exterior, que aquellos que estemos fuera no podamos ayudar, no significa que estemos completamente desconectados de lo que pasa en el terreno. Lo que sí se significa es que en términos culturales y sociopolíticos estamos un poquito apartados, que no significa desconectados. Nosotros podemos apoyar, pero no podremos llevar a cabo el cambio, ya que ese cambio desde nuestro punto de vista, o al menos desde mi punto de vista, tiene que venir desde dentro. En particular, los estrategas tenemos que dar respuesta a muchos interrogantes, a muchas preguntas fundamentales como estas. ¿Cuáles son los principales obstáculos para lograr la libertad? ¿Qué factores facilitarían el alcanzar esta libertad? ¿Cuáles son los puntos fuertes de la dictadura? ¿Cuáles son las diversas debilidades de la dictadura? ¿Hasta qué punto son vulnerables las fuentes de poder de la dictadura? ¿Cuáles son los puntos fuertes de las fuerzas democráticas y de la población en general? ¿Y cuáles son los puntos débiles de las fuerzas democráticas y de la población en general? ¿Y cómo pueden corregirse? Muy importante. Y por último, ¿cuál es la posición de terceras personas no inmediatamente involucradas en el conflicto que están ayudando o podrían ayudar bien a la dictadura, bien al movimiento democrático y cómo podrían hacer esto, ¿no? Estos son pues las organizaciones internacionales, las naciones extranjeras y todo lo demás. ¿Cómo podemos escoger estos medios para la estrategia? A nivel de gran estrategia, se necesitará que los estrategas escojan el medio de lucha idóneo que han de emplearse en el conflicto venidero. Una de las cosas que hemos estado diciendo a través de este ciclo es que la lucha armada no parece una opción viable para la sociedad guineoecuatoriana en el 2017 ni en un futuro cercano. Tampoco un golpe de Estado, por todas las razones que ya hemos dicho en los programas previos. Así pues, necesitamos evaluar las ventajas y limitaciones de varias técnicas alternativas de lucha, tales como la
beligerencia militar convencional, la guerra de guerrillas, el desafío político y otras. Para llevar a cabo esta selección de estratégicas necesitamos considerar cuestiones como las siguientes. ¿Estará el tipo de lucha que se escoja dentro del marco de las capacidades de los demócratas? Por eso descartamos la militar. ¿Utilizará la técnica escogida las fuerzas de la población dominada? ¿Podemos enfocar la técnica en las debilidades de la dictadura o busca golpearla donde está más fuerte? Por ejemplo, económicamente, ¿no? Militarmente es donde tiene más fuerza la dictadura, entonces no tendría sentido intentar golpearla allí. ¿Los medios que se usen ayudarán a los demócratas a cobrar más confianza en sí mismos o dependerán de terceras personas o de proveedores externos? ¿Qué historial tienen los medios escogidos de haber servido para el derrocamiento de otras dictaduras? Como siempre decimos, la historia es el arma del pueblo oprimido. ¿Producirán un aumento o una disminución en la cantidad de víctimas y otras pérdidas que podrían ocurrir en el conflicto venidero? O sea que cuando escogemos este medio, tenemos que preguntarnos estas cuestiones, ¿no? Para asegurarnos de que escogemos un medio de lucha, una estrategia de lucha correcta. Asumiendo que se vaya a tener éxito en cuanto al derrocamiento de la dictadura, ¿qué efecto tendrían los medios escogidos en el tipo de gobierno que emerja después de la lucha? También habría que preguntarse si es necesario excluir los tipos de acción que se consideren contraproducentes para el desarrollo de la gran estrategia, obviamente. Así pues, ¿cómo planificamos para la democracia? Porque lo que hay que tener en cuenta es que la estrategia global no es acabar solo con Teodoro Obiang N'Guema Mbasogo, sino que también buscamos crear una democracia sostenible, una democracia duradera. O sea, el objetivo final no puede ser acabar con la dictadura, porque acabar con la dictadura se podría acabar mañana, simplemente con un golpe de Estado, un levantamiento de las fuerzas militares, ¿vale? Un levantamiento del pueblo. Con una cosa de estas se podría acabar con la dictadura, pero ¿cómo llegamos a una democracia? Como hemos dicho, debemos recordar que el objetivo de la gran estrategia contra la dictadura no es simplemente la caída de los dictadores, sino establecer un sistema democrático y hacer imposible el surgimiento de una nueva dictadura, que es hacia donde se está yendo Guinea Ecuatorial en este momento. Para alcanzar estos objetivos, será necesario que los medios de lucha que se escojan contribuyan a cambiar la distribución del poder efectivo de la sociedad. Bajo la dictadura, la población y las instituciones civiles de la sociedad han sido demasiado débiles, debilitadas, y el gobierno demasiado fuerte. Si no se corrige este desequilibrio, la nueva camarilla, si así lo quisiera, podría ser tan dictatorial como la anterior. Una revolución palaciega o un golpe de Estado, por consiguiente, no es bienvenido. El desafío político contribuye a una más equitativa distribución del poder efectivo mediante la movilización de la sociedad contra la dictadura. El desarrollo de una capacidad de lucha no violenta significa que la capacidad de represión violenta de la dictadura ya no va a producir la intimidación ni la sumisión de la población tan fácilmente. Esta va a tener a su disposición poderosos medios de acción para contrarrestar y a veces hasta bloquear el ejercicio del poder de los dictadores. Además, la movilización del poder popular por medio del desafío político va a fortalecer las instituciones independientes de la sociedad. La experiencia de haber ejercido alguna vez un poder efectivo no se olvida fácilmente. Muchas veces hablamos como Guinea Ecuatorial, como no ha tenido esa lucha armada contra el colono, o no la tuvo de una forma organizada, pues carece de ese referente de lucha, ¿no? Tuvo una lucha política,
que en cierta manera algunos podríamos argumentar fue menguante, ¿no? Fue un poquito débil. Y para muestra un botón de dónde nos ha llevado esto y de lo poco preparados que se siente el pueblo en términos de organización y movilización. El conocimiento y adiestramiento que se adquieren en la lucha harán que la población sea menos propensa a que los posibles dictadores la dominen en un futuro. Este cambio en las relaciones de poder hará mucho más probable el establecimiento de una sociedad democrática duradera. Como decimos, es el proceso. Lo importante a veces es el proceso y no el fin. Como sabéis, el fin es tener una democracia duradera. Pero el proceso de crear sociedades civiles, el proceso de crear organizaciones estudiantiles, uniones de trabajadores y hacer huelgas, hacer manifestaciones, es el proceso lo que es importante. Lo que es importante es que ese proceso nos va a ayudar de que el día que hayamos debilitado la dictadura, que hayamos entonces acabado con la dictadura y estemos trabajando por una democracia, si nos hubiera otra persona de carácter dictatorial, esas organizaciones estarían ya fortalecidas y sabrían cómo actuar para acabar una vez más con otra posible futura dictadura. O podríamos hablar una democracia enmascarada, ¿no? Bueno, sin más, me gustaría dejaros con el segundo descanso musical. Y a la vuelta hablaremos sobre el tema de la ayuda exterior y cómo se puede formular la gran estrategia. Very bola woki we all. Nebo kobiane o hucha baye na baoki biolo. Koyo bari o tama hopo subala ha. Na lele la ilama karowe na ala. O very bo o hena po bola we o pule. Wela webe hai biari lori bojo. Ko bola o koweria o bari kesi le yo. Kotopeo aberi banko o bameti ribo chori be bieta ibe o balo kola be la be. Bacha huela bola y babo balo con el lele. Na el obari, papito sale lele. Eo berri, eri bocho o la tapiare o bola o eri beo. Eo berri, eru pewe anu cabe toro sao, si bolo. Eo berri na o berri bo o, eko biane o bola yo ucha ba ye babiulo. Huela bo ucha y que le nene, na eri bocho ribere palo eta y o. Eo beri na bu beri bu o, eko biane o bole o, utaba ye ba diulo. Tapa na na ewe pie ba, e lo bari, ke ula saba e. Ele zaita ele bombe, a beri bi kebe le tula, bala ko biane bole i babo o, utaba ye ba diulo. Ue, e bo cho e pie ba le lo, e lo bari ke la saba e. Chui pura si tu ai. La bala chele, no beri bola. O mujer ya o así cuela, esta nao que huita y la hecha. Huayo bola an la ba. O lo alo en le sete a paía, buku guama e chiluela. O guana la pa bola hecha. Elo es el chiepa, a lo pera, si tu así que eso si cuela. Keri mama vi orda, buku o bofori. La suca o tajora o moribia. O bola y a la gela o aiso. A jero anahuala, bebeo su cuela, baje el ibiso. El filo vi la jeta vea jola lao. Bajo la lamona jona va su maribala. Ue o peri huele a no wala. Bope guapo chapone lo cola. Oeta huela na a toki tolo. A toki meto, a toki kao. A juche o mana a oki. Pero lo que bien vi la pala peri jole. Eo beri na o beri bo o. Eko viane o bole o. Ucha va lleva violo. Huela bo ucha y que le nene. Nari bo churi bere palo eta y o. Eo beri na bu beri bu o, eko biane o bole o, utaba ye ba diulo. Tapa na na ewe pie ba, e lo bari, ke ula saba e. Eo beri na bu beri bu o, eko biane o bole o, utaba ye ba diulo. Kuela bo ucha y que le nene, neri no churi bere palo eta y o. Eo beri na bu beri bu o, eko biane o bole o, utaba ye ba diulo.
ta banana ewe pieba e nobody yo la sabai e oberi na oberi bo o e gobiane o wala yo uchaba yeba biulo we la bo uta i kele nene na ribo churi bere palo weta i o e oberi na oberi bo o e gobiane o wala yo uchaba yeba biulo ta banana ewe pieba e nobody yo la sabai Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Para aquellos que os estáis sintonizando ahora, estamos en nuestro cuarto programa del ciclo de la dictadura a la democracia, basado en el libro por el mismo nombre de Jen Schaap. Vamos a hablar ahora de qué pasa con la ayuda del exterior. La fuerza principal de la lucha, y esto es algo que tenemos que recalcar, debe provenir del interior del mismo país, que es en este caso Guinea Ecuatorial. El nivel que llegue a alcanzar la lucha internacional dependerá de cuánto pueda esta ser estimulada por la lucha interna. Si no hay lucha interna, da igual cuánto nosotros protestemos en las redes, da igual cuánto trabajo se haga en París, en Alemania, en Estados Unidos, en las Naciones Unidas o donde sea, mientras ellos no vean un querer del pueblo por liberarse, no se va a mover, las fuerzas internacionales no van a opinar, no se van a mover, no van a decir nada. Necesitan ver una lucha interna. En este caso estamos hablando de una lucha no violenta. Como un complemento muy limitado, se pueden hacer esfuerzos para movilizar la opinión pública mundial contra la dictadura desde un punto de vista humanitario, moral o religioso. Se puede trabajar para lograr que los gobiernos y las organizaciones internacionales apliquen sanciones diplomáticas, políticas y económicas contra la dictadura. Estas podrán ser embargos económicos o de armamento, reducción de los niveles de reconocimiento diplomático, negación de asistencia económica y prohibición de inversiones en el país bajo una dictadura, expulsión del gobierno dictatorial de las diversas organizaciones internacionales y de los organismos como las Naciones Unidas y sus ramificaciones. Así pues, la ayuda del exterior es un poquito irrelevante hasta que no haya un fuerte movimiento interno dentro de Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se formula esta gran estrategia entonces? Después de un estudio de la situación, la selección de los medios y la determinación de qué papel juega y ha de jugar la ayuda del exterior, los planificadores de la gran estrategia tendrán que esbozar a grandes rasgos la mejor manera de desarrollar el conflicto. Este amplio plan se extendería desde el presente hasta la liberación e instauración de un sistema democrático en el futuro. Al formular una gran estrategia, los planificadores debemos de hacer una serie de preguntas. Los siguientes interrogantes hay que contestar de una manera específica. Estos plantearán los considerandos que han de tenerse en cuenta al diseñar una gran estrategia para la lucha mediante el desafío político. Las preguntas son: ¿cuál es la mejor manera de empezar una lucha a largo plazo? ¿Cómo podría la población oprimida acumular suficientes fuerzas y confianza en sí misma para desafiar la dictadura, aunque inicialmente sea de manera limitada? ¿Cómo puede aumentarse con el tiempo y la experiencia la capacidad de la población de aplicar la no cooperación y el desafío político? ¿Cuáles deberán ser los objetivos a alcanzar en una serie de campañas limitadas dirigidas a recuperar el control democrático de la sociedad y limitar el de la dictadura? También otra pregunta sería: ¿quedan aún instituciones independientes que hayan sobrevivido la dictadura y que pueden usarse
en la lucha por establecer la libertad? ¿Qué instituciones de la sociedad pueden ser rescatadas del control de los dictadores? ¿O cuáles son las instituciones que han de ser creadas de nuevo por los demócratas para satisfacer las necesidades de estos y para establecer esferas de ejercicio democrático aun cuando la dictadura continúe? Algunos organismos que me vienen a la cabeza, pues sería el Defensor del Pueblo, el que mira los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, que esas instituciones sean rediseñadas y llevadas por organizaciones completamente independientes para así, aunque la dictadura sobreviva, tener alguien que está abogando por el pueblo, ¿no? También podemos preguntar cómo puede desarrollarse la fuerza organizacional en la resistencia, cómo se puede adiestrar a los participantes, qué recursos financieros, materiales y lo demás se requerirán a lo largo de la lucha, qué tipo de simbolismos será el más efectivo para movilizar a la población, por medio de qué tipo de acción y en qué etapas se verán progresivamente debilitados o eliminados los recursos del poder de los dictadores. ¿Cómo puede la población que resiste persistir en el desafío y a la vez mantener la necesaria disciplina no violenta? ¿Cómo podría la población satisfacer sus necesidades básicas durante el curso de la lucha? Muchas preguntas por responder, como ¿cómo se podrá mantener el orden social en medio del conflicto? ¿Qué hará la resistencia democrática a medida que se aproxima la victoria para seguir construyendo las bases de la sociedad de la postdictadura y lograr la transición, que la transición sea lo menos brusca posible? Como veis, aquí hay muchas preguntas sin respuesta. Este programa, ya sabéis que nos gusta buscar soluciones, pero por supuesto no vamos a pretender saberlo todo. Estas son preguntas que se tienen que responder a través de una movilización, una organización y una sociedad civil fuerte dentro de Guinea Ecuatorial con sus ramificaciones hacia la diáspora. Entonces, seguimos. ¿Qué campañas se podrían llevar a cabo? Cuando la gran estrategia para la lucha ha sido cuidadosamente planificada, todas esas cuestiones, esas preguntas que acabamos de explicar, cuando han sido respondidas y tenemos un plan cuidadoso, hay razones para darla a conocer. Muchas veces, cuando hablamos sobre la acción positiva de Osagyefo Kwame Nkrumah, el presidente de Ghana, siempre decimos que no hay que esconder cuál es tu plan, cuál es tu estrategia. Algunos puntos a lo mejor tienes que reservarlos, pero generalmente hablando no hay que esconderlo y hay que hacerlo saber, sobre todo a la dictadura, para que sepa que también tú tienes cierta fuerza y cierto poder. Las grandes cantidades de gente que hace falta para que participen estarán más dispuestas y aptas para actuar si entienden la concepción general, así como las instituciones específicas. Es posible que el saber esto tenga un efecto muy positivo en la moral y en su voluntad de participar y actuar apropiadamente. En todos los casos, los lineamientos generales de la gran estrategia se darán a conocer a los dictadores, y esto potencialmente puede llevar a aquellos a ser menos brutales en su represión, a sabiendas de que políticamente puede salirles el tiro por la culata. El haber sido alertado sobre las características especiales de la gran estrategia podría también contribuir a causar disensiones o descontento entre los partidarios del dictador. Al planificar las estrategias para las campañas específicas y selectivas de resistencia y para el desarrollo a largo plazo de la lucha de liberación, los estrategas del desafío político tienen que considerar varios puntos y problemas, entre los cuales se encuentran los siguientes. El primero de todo, determinación de los objetivos específicos de la campaña y de cómo estos contribuyen a hacer efectiva. Determinación de los objetivos específicos de la campaña y de cómo estos contribuyen a hacer efectiva la gran estrategia. Consideración de los métodos específicos o armas políticas que mejor se pueden emplear para implementar la estrategia escogida. Dentro del plan estratégico integral para una campaña en particular, será necesario determinar
qué planes tácticos menores y qué métodos de acción específicos se deben emplear para imponer presiones y restricciones a las fuentes de poder de la dictadura. Hay que recordar que el alcanzar los objetivos mayores vendrá como resultado de haber escogido cuidadosamente e implementado específicamente los pasos menores. Determinación de si los asuntos económicos deben de relacionarse con la lucha total, que es esencialmente política, y de cómo. Si los asuntos económicos han de ser prominentes en la lucha, hay que cuidar que los malestares económicos de veras podrán ser remediados luego de que la dictadura caiga. Si no, la desilusión y el descontento cundirán, a menos que se provean soluciones rápidas durante el periodo de transición a una sociedad democrática. Esa desilusión puede suscitar el ascenso de las fuerzas dictatoriales que prometan poner fin a los malestares económicos. Determinación a priori de qué clase de estructura de liderazgo y sistema de comunicaciones funcionarán mejor al comienzo de la lucha de resistencia. ¿Qué medios de tomar decisiones y de comunicación serán posibles durante el curso de la lucha para orientar continuamente a los de la resistencia y a la población en general? Comunicaciones de las noticias de la resistencia a la población, las fuerzas del dictador y la prensa internacional. Las denuncias e informaciones deben ser rigurosamente veraces. Las exageraciones y las reclamaciones infundadas minguan el prestigio de la resistencia. Aquellos que estamos en las radios, en los periódicos, Radio Macuto, el periódico de Radio Macuto, Diario Rombe, es esencial que nuestra información sea siempre triangulada para asegurarnos de la veracidad, porque si no, descreditamos nuestra causa, en cierta manera, y la causa del pueblo. Planes sobre actividades constructivas independientes, económicas, sociales o educativas, que aumenten la confianza de las personas en sí mismas, para que sean capaces de responder a las necesidades de su propia gente durante el conflicto que va a producirse. Tales proyectos pueden ser administrados por personas que no estén directamente involucrados en las actividades de la resistencia. Eso es separar un poquito la sociedad civil con la parte política. Eso es tener ONGs que trabajen por los derechos humanos, que trabajen por el bienestar del pueblo, sin que estén vinculadas a ninguno de los partidos de la oposición. También hay que tener determinación de qué clase de ayuda exterior es deseable para apoyar una campaña específica o para ayudar a la lucha de liberación en general. ¿Cómo puede la ayuda exterior movilizarse de la mejor manera y utilizarse sin hacer depender la lucha interna de factores externos no confiables? Hará falta decidir cuáles de los grupos del exterior son los más apropiados y los más aptos para ayudar. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, grupos religiosos o políticos, sindicatos, etc. Los gobiernos, las Naciones Unidas y sus diversos cuerpos. ¿Cuál de ellos es mejor? Vamos a hablar un poquito sobre esto de la idea de la no cooperación, ¿no? Que es una de las armas que podemos utilizar fácilmente. Para un desafío político exitoso contra una dictadura es esencial que la población capte la idea de la no cooperación. La idea básica es sencilla. Si un número suficiente de subordinados se rehúsa a seguir cooperando por un tiempo suficiente a pesar de la represión, el sistema opresivo se debilitará y acabará por desplomarse. Esto es así de sencillo. A pesar de las dificultades y peligros en los intentos de comunicar ideas, noticias e instrucciones de la resistencia, cuando se está viviendo bajo una dictadura, los demócratas a menudo hemos demostrado que sí es posible hacerlo. Aún bajo los regímenes de los nazis o de los comunistas, fue posible que la resistencia se comunicara no solo con otros individuos, sino con grandes partes del público, mediante la publicación de periódicos ilegales, folletos, libros y, más recientemente, como bien sabéis todos, a través de audios, de vídeos y de las redes sociales. Ya con la ventaja de una planificación estratégica previa, se pueden preparar
los lineamientos para la resistencia y cómo vamos a diseminarlos. Como sabéis, Radio Makuto, Diario Rombe, la Coret TV y diferentes, ¿cómo se llama? LOL TV, tenemos diferentes medios de comunicación a los cuales siempre con acceso a las redes se puede acceder. También sabéis que hay periódicos que se pueden encontrar en Guinea Ecuatorial donde podéis tener algunas de las noticias de lo que podemos llamar la resistencia a la dictadura. Estos pueden indicar los motivos por los cuales y las circunstancias en que la población debe protestar y suspender la colaboración y cómo puede esto llevarse a cabo. Entonces, aun cuando las comunicaciones con la dirección democrática se cortaran y no se emitieran o recibieran instrucciones específicas, la población sabría cómo actuar en relación con ciertos asuntos importantes. ¿Vale? Eso, por ejemplo, cuando disparan al compañero aquel que nos lo mataron mientras estabas conduciendo el coche. Una vez hemos visto cómo el pueblo reacciona, es sencillo que todo el pueblo sepa, aunque no reciba ningún mensaje de WhatsApp, que si hay un incidente similar, ya saben lo que hay que hacer. Y se organizarían, por ejemplo, para volver a ir a ese funeral y asegurarse que reivindican su repugna a la violencia gratuita de algunos, y digo de algunos, soldados, algunos militares, algunos policías que tenemos en nuestro país. Proseguimos. Tácticamente, en situaciones específicas, una advertencia apropiada sobre la represión que se espera servirá a los de la resistencia y a la población en general para que sepan los peligros que corren y si participan. Si la represión se perfila muy seria, deben de tomarse medidas para la asistencia médica a los heridos de la resistencia. De momento, en Guinea Ecuatorial, como bien sabéis, la resistencia, a pesar de que a nivel individual ha habido bastantes palos y muertes, a nivel de la población aún no se ha organizado nada que sea masivo, aparte de, como sabéis, el tema de los taxistas y de los estudiantes en los meses recientes. Anticipándose una represión, los estrategas harán bien en considerar por adelantado el empleo de tácticas y métodos que contribuirán a alcanzar el objetivo específico de la campaña o la liberación de la misma, pero que hagan menos probable o posible una represión excesiva. Por ejemplo, las acciones callejeras y las manifestaciones contra las dictaduras extremas pueden ser muy dramáticas, como todos bien sabemos en Guinea Ecuatorial, pero puede arriesgarse a dejar miles de muertos entre los manifestantes, y eso es un problema. De hecho, el alto costo que estos paguen puede no aumentar más la presión sobre la dictadura, que si todo el mundo se hubiera quedado en su casa, hubiera habido una huelga, o si los funcionarios hubieran participado en un acto de no cooperación masiva, a lo mejor la presión hubiese sido mayor, ¿no? Entonces, a veces, como dijimos en su día, la sangre no puede ser derramada en cemento. Proseguimos. Los planificadores han de considerar qué medidas ha de tomarse para mantener la disciplina no violenta y para sostener la resistencia a pesar de las brutalidades. Los dirigentes tienen que estar siempre alerta ante la presencia de agentes provocadores cuya misión será incitar a los manifestantes a la violencia. Eso es algo muy importante. Siempre tendrás policía vestida de paisano o militares vestidos de paisano involucrados o mezclados con la multitud intentando provocar violencia, para así decir que los de la oposición o que los de Somos Más o que la sociedad civil son violentos. Por eso es importante la disciplina, inculcar la disciplina no violenta, incluso cuando nos estén atizando. Bueno, ahora me gustaría dejaros en el tercer descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre cómo se aplica el desafío político y sobre resistencia selectiva. Si yo fuese Superman, yo quisiera el mundo cambiar. Si pudiera de verdad, no me gustaría ver a gente llorar.
a ver a gente llorar. Estoy dormido, quisiera despertarme, dirigirme a la estación, encontrarme con un nazi, meterle un bofetón, acabar con el racismo aunque me cueste un cojón, enfrentarme a la vida aunque la vida esté cabrona. Quisiera hacer cosas que nadie se esperaba, dirigirme al Vaticano y secuestrar al Papa. Quisiera encontrarme con un poli bien corrupto, apuñalarle por detrás. Este mundo está dando marcha atrás y encima en dirección contraria con la paz. Quisiera tener un superpoder y sembrar el pánico, viajar a México, acabar con capos y con el narcotráfico. Poca gente buena, mucha mala, mucha maldad. Todos mueren igual, todos estiran la pata. Quisiera yo verme con jefes de la ONU, mandarles al infierno con balas de una Magnum. Quisiera yo, antes de morir, ver a Obama, llenarle bien la piel con agujeros como Osama. Quisiera yo acabar con tanta mierda química, gente que me llama loco y tanta mierda tecnológica. Viajar a África, acabar con la opresión y tanta mierda de política. Quisiera ser como Aldo, hacer un atentado, fusilar a dirigentes y meter golpes de estado. Si yo fuese Superman, yo quisiera el mundo cambiar. Si pudiera de verdad, no me gustaría ver a gente llorar. Si yo fuese Superman, yo quisiera el mundo cambiar. Si pudiera de verdad, no me gustaría ver a gente llorar. Si yo fuese Superman, yo quisiera el mundo cambiar. Si pudiera de verdad, no me gustaría ver a gente llorar. Si yo fuese Superman, yo quisiera el mundo cambiar. Si pudiera de verdad, no me gustaría ver a gente llorar. Yeah, el viejo Blas, con más mensajes que fiestas. Mista O, habitación roja. Yeah, Red Room, Black Barcelona. Yeah, ya sabéis de qué va esto. Bienes mal repartidos, políticos corruptos chupando de el propio pueblo. Despierten ya de una vez. Blood Crack, Ben Babylon. Hey, si yo fuese el Superman. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Continuamos con el tema de la dictadura a la democracia. Vamos a ver cómo se aplica el desafío político. En situaciones en que la población se siente impotente y asustada de Guinea Ecuatorial, es importante que las tareas iniciales para el público sean acciones de poco riesgo, que le desarrollen la confianza en sí mismo. Esta clase de acciones, tales como vestirse con atuendos diferentes, puede interpretarse públicamente como una opinión disidente y brindar una oportunidad para que el público participe significativamente en un acto de disensión. En otros casos, una cuestión no política de relativa poca importancia, vista superficialmente, como por ejemplo la consecución de un suministro de agua seguro, puede convertirse en un centro de acción grupal. Los estrategas deben escoger un asunto cuyos méritos sean ampliamente reconocidos y difíciles de rechazar. El éxito en tales campañas limitadas puede ser no solo corregir malestares específicos, sino convencer a la población de que en verdad se tiene el potencial para ejercer el poder desde el pueblo. Un ejemplo muy básico de esto sería nuestros compañeros de Somos Más rastreando el río para encontrar a la pequeña, ¿no? Lo cual crea, sin haber dicho nada, crea este dilema político para la dictadura que se ve desbordada por un tema moral, ¿no? Un tema que es completamente moral. No es político, es moral. Una niña de 4 años se la lleva a la corriente. ¿Cómo es que uno de los países más ricos de África es incapaz de tener los servicios necesarios para buscar este cuerpo y consolar a la familia también? Proseguimos. La resistencia selectiva. En los momentos iniciales de la lucha, las campañas separadas con distintos objetivos específicos pueden ser muy útiles. Estas campañas selectivas pueden hacerse una tras otra. Ocasionalmente, 2 o 3 pueden ocurrir al mismo tiempo. Al planificar una estrategia para la resistencia selectiva, es necesario identificar motivos limitados y específicos o malestares que simbolicen la opresión de la dictadura en general,
Tales asuntos pueden ser objetivos estratégicos intermedios dentro de la gran estrategia global. Por ejemplo, cuando pedimos la libertad de Ensé Ramón, cuando se pide la libertad de Jamil, cuando se pide que se juzgue al policía que pega a una jovencita porque en teoría tiene un amante. Todo eso son campañas selectivas que hemos seleccionado y que nos organizamos para denunciarlo e intentar poner a la dictadura entre la espada y la pared. Es necesario que estos objetivos estratégicos intermedios sean alcanzables para la capacidad de poder actual o proyectada de las fuerzas democráticas. Esto ayuda a asegurar una serie de victorias que son buenas para levantar la moral y que también contribuyen a que se produzcan cambios incrementales en las relaciones de poder que resulten ventajosos para una lucha a largo plazo. Vamos a hablar ahora sobre el reto simbólico. Al principio de una nueva campaña para minar la dictadura, las primeras y más específicas acciones pueden tener un campo limitado. Deben estar diseñadas en parte para probar el estado de ánimo de la población e influir en él y prepararla para continuar la lucha a través de la no cooperación y el desafío político. La acción inicial podría tomar la forma de una protesta simbólica o podría ser un acto simbólico de no cooperación limitada y temporal. Si el número de personas dispuestas a actuar es limitado, entonces la acción inicial podría consistir, por ejemplo, en depositar una ofrenda foral en algún lugar de importancia simbólica, como podría ser la tumba de Atanasio, o como podría ser la estatua de Okembe, o como podría ser la tumba del compañero que mataron por no parar el coche, ¿no? Por otra parte, si el número de los dispuestos a actuar es muy grande, entonces podría hacerse un paro de 5 minutos en todas las actividades o observar algunos minutos de silencio. Por ejemplo, decidimos que el día 12 de octubre todos nos callamos, o el día 3 de agosto, por ejemplo, algo significativo, ¿no? Todos nos callamos desde las 12, durante un minuto, a las 12 del mediodía, todo el mundo en silencio como protesta en contra de la dictadura. Fácil de hacer, mucha represión obviamente. En otras situaciones, unos cuantos individuos pueden ponerse en huelga de hambre, como se ha visto muchas veces, reunirse para una vigilia en un lugar de importancia simbólica, practicar un breve boicot estudiantil, como hemos visto en su momento con el tema de las becas, o entrar a sentarse en una oficina importante por un tiempo limitado. Como bien sabemos, una dictadura probablemente reprimirá, y en nuestro caso lo ha reprimido, con crueldad las acciones más agresivas. Aun cuando estas acciones tengan un tremendo impacto moral y psicológico, por sí mismas no es probable que hagan caer a la dictadura, porque permanecen dentro de lo simbólico y no alteran la posición del poder de la dictadura. Por lo general, no es posible negarle por completo a los dictadores el acceso a los recursos de poder al principal, al empezar la lucha. Como es el caso de Guinea Ecuatorial, no vamos a conseguir que Estados Unidos y Francia corte a la dictadura el acceso al petróleo. Para eso haría falta que prácticamente toda la población y casi todas las instituciones de la sociedad, las cuales desde antes les han estado muy sometidas, rechazaran absolutamente al régimen y que de pronto lo desafiaran mediante una fuerte y masiva no cooperación, lo cual no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad durante la campaña? Durante la campaña, la responsabilidad se tiene que distribuir. Durante la campaña selectiva de resistencia, ciertos grupos de la población son los más castigados, como sabemos, los estudiantes, los taxistas. En una campaña posterior, con un objetivo diferente, el peso de la lucha se puede desplazar hacia otros grupos. Por ejemplo, los estudiantes pueden irse a la huelga por una cuestión referente a la educación. Los taxistas se pueden ir a la huelga referente por la cuestión de los impuestos. Los dirigentes religiosos, que en caso de Guinea, raro que se vayan a convertir en activistas, y los fieles pueden concentrarse en el tema de la libertad de cultos, o respetar la religión. Si eres cristiano, católico, apostólico, coge la Biblia y mira a ver dónde se está equivocando el dictador. Y como a él le gusta ir a ver al Papa, pues simplemente ponérsela a él. ¿A usted le parece que esto es
cristiano lo que usted está haciendo, encarcelando a gente injustamente, manteniendo a su pueblo en la pobreza mientras usted vive en la opulencia. Esas son las cosas que, utilizando sus propios criterios, porque él dice ser cristiano, se le puede intentar conseguir tener un poco de moralidad, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, asociaciones, uniones de trabajadores, pueden observar meticulosamente las regulaciones de seguridad que lleguen a retardar en extremo todo el sistema burocrático, ¿no? Los periodistas pueden desafiar la censura publicando un espacio en blanco en periódicos donde hubiera correspondido un artículo que ha sido prohibido. La policía, una y otra vez, puede errar, equivocarse y no localizar ni detener a los miembros de la oposición democrática que buscan. El escalonar las campañas de resistencia según los motivos y el sector de la población que ha de actuar les permitirá a otros sectores descansar un poco mientras la resistencia prosigue. Estos centros de poder proporcionan las bases institucionales desde las cuales la población puede ejercer presión o resistirse a los controles dictatoriales en la lucha. En la lucha es probable que sean los primeros en ser golpeados por la dictadura. En este punto me gustaría dejaros con el cuarto descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre el poder de los dictadores, cambios en la estrategia y haremos una conclusión del programa. Hey, Mama Africa, Yungure Ninue Man, Bonoboyo, Antora Wayanabe, De Yoyo, Anya, Kie, Anya, Yeruwa Wonibiayi. Genocidio provocado, pánico y terror lanzado, héroes asesinados, líderes desaparecidos, pueblo controlado. La ley del más fuerte, códigos del occidente, gigantes no se tocan porque aplastan, porque el fantasma del SIDA es dominante. Dile que ese grito llegará hasta los confines de la tierra. Bramamos, sacrificamos nuestro alma, a cambio de la calma de esos traumas. Son cuerpos, no cosas, son personas humanas que pudieron ser tus hijas, no mascotas entre rejas. De todas formas todo va mal, su excelencia. He descubierto en tu conciencia tu apatía, la tolerancia, incitando más codicia. Las armas nucleares imputadas a Irak en busca del petróleo y los fusiles que usted vende a África. ¿Sabes a cuántas personas has matado? ¿Eh? Dímelo a mí, porfa, responde. Dímelo a mí. Permanente. Madre, ¿recuerdas quién te concedió esa medalla de indigente? Mírale de frente, manteniendo tu orgullo y que no se sienta importante. Dile que esas manos bañadas de sangre, atadas a un alambre y el tráfico del calibre, son las mismas que te besan y te abrazan sin rencores, a pesar del hambre provocado por tus fraudes. No, África no es ingrata, la madre patria no es hipócrita con tiritas falsas. Dile que las ONGs no son la solución de ningún problema en el continente negro. La trata de negros sigue, solo que ahora cambia de nombre. Y si crees que miento, dime qué es lo que está pasando en los mares de Somalia. Dímelo a mí. Responde. Piratas somos nosotros, los que vienen en pateras somos nosotros, pero tú qué me vas a contar,
te llevas el coltán, te llevas el café y el cacao, te llevas de toro, los atuneros en Somalia robando, echando mierda. Como África, es buen muy bien ahí, ¿verdad? Se por vaso como va por bien, ¿sí? A mucho bien ver a vos, ¿sí? Mamá África, mamá África, te meche. Napulendi nai eden bini. Ebolo ebolo. Mamá África, bana bayandi. Napulendi na. Naipuandi na inje metangan di baluka bataka obeja. Ijo baja munya. Metangan babi luka bataka woi matima. Mamá África, ebe meni ena mungumba. Wemeni menombe ulukandi. Otaka bato basu beja. Yandi ve Africa, yandi ve. Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Estamos aquí ya en la recta final del cuarto programa en este ciclo. Vamos a hablar ahora cómo se puede enfocar uno en el poder, las debilidades de los dictadores. Las estrategias iniciales hacia fases más ambiciosas y avanzadas, los estrategas han de calcular cómo limitar más las fuentes de poder del dictador. El objetivo sería usar la no cooperación popular a fin de crear una nueva situación estratégica más ventajosa para las fuerzas democráticas. Será necesario planificar con un cuidado cómo podrán las fuerzas democráticas debilitar el apoyo que personas y grupos hayan ofrecido a la dictadura previamente. Se tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Se resquebrajará este apoyo cuando le revelen las brutalidades perpetradas por el régimen? ¿Cuando les expongan las desastrosas consecuencias económicas de las políticas del dictador, o cuando tengan nuevos elementos para comprender que se puede acabar con la dictadura? Hay que llevar a los defensores de la dictadura por lo menos a permanecer neutrales, a no tomar partido, o mejor, a convertirse en defensores activos del movimiento por la democracia. Durante la planificación e implementación del desafío político y la no cooperación, es muy importante prestar atención a todos los defensores y auxiliares de los dictadores, inclusive a su camarilla interna, al partido político, la policía y la burocracia, los funcionarios, pero especialmente al ejército. Siempre decimos que hay que tender la mano a los militares. En los militares está el cambio de Guinea Ecuatorial, en los militares, en los jóvenes y en las mujeres. Y como sabéis, muchos militares tienen las tres. Son jóvenes, son mujeres y son militares. Haría falta calcular bien el grado de lealtad a la dictadura de las fuerzas militares. Y con el tema de la academia de mierda ya sabemos dónde ellos se posicionan, ¿no? Tanto soldados como oficiales, y determinar si son susceptibles de ser influenciados por las fuerzas democráticas, que yo creo que sí que lo son. Lo sé porque, de hecho, cuando estaba en París, ¿no?, eran un grupo de militares que me pedía que enviara los mensajes de voz con los resúmenes, porque no podían enterarse dónde estaban, ¿no? ¿Pudieran los soldados comunes y corrientes ser unos presos descontentos y asustados del régimen? Que creo que muchos de ellos sí que lo son, o sea, son un producto de esta dictadura y se sienten atrapados. ¿Se podría poner en contra del régimen a muchos de los soldados y oficiales por razones personales, familiares o políticas? Por supuesto. Como dijimos en su día, Osayefo Kwame Nkrumah explica muy bien, ¿no? Al militar tú no le tienes que explicar muchas milongas. El militar es de los nuestros. El militar está en Yumbili, está en Zapaca, está en Colombo.
son los militares, viven con nosotros, son parte de la comunidad, viven las mismas penas que nosotros vivimos, y por eso, sin querer darles muchas excusas, pero y por eso muchas veces los ves que cometen los crímenes que cometen, ¿no? En el sentido, no estoy hablando de que sean robos y todo eso, estoy hablando simplemente las barreras, intentar coger su cosita, ¿no? Su pequeño algo para poder llevar a casa, porque si no, no les sale a cuenta. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El soldado no hay que contarle muchas milongas. Desde el inicio de la lucha de la liberación debe desarrollarse una estrategia especial para comunicarse con las tropas y los funcionarios del dictador. Mediante palabras, símbolos y acciones, las fuerzas democráticas pueden informar a las tropas que la lucha de la liberación va a ser vigorosa, decidida y persistente. Las tropas han de saber que la lucha va a tener un carácter especial destinado a socavar la dictadura, pero que no amenaza la vida del soldado, del militar, del policía, de los niños y niñas que están en la academia. Nuestra lucha no es en contra vuestra. Nuestra lucha es en contra del dictador y su cúpula. Y eso es lo que se tiene que entender. En una Guinea democrática deberemos de tener estas fuerzas especiales, deberemos de tener estos militares, deberemos de tener a todos estos policías. Diferente cuando hablamos de los sargentos o de aquellos que se han, dijéramos vulgarmente, metido de mierda hasta las rodillas, ¿no? Pero del de a pie, yo diría que todo el cuerpo militar será democratizado. Tales esfuerzos aspiran en última instancia a minar la moral de las tropas del dictador y finalmente a subvertir su lealtad y obediencia a favor del movimiento democrático. Se debe intentar llegar a la policía y a los funcionarios con estrategias similares. El ejército es uno de los recursos de poder más importantes de los dictadores, en este caso de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, porque estos pueden usar las unidades militares disciplinadas y su armamento para atacar directamente a la población desobediente y castigarla. Los estrategas del desafío deben recordar que va a ser extraordinariamente difícil, si no imposible, desmantelar la dictadura si la policía, la burocracia y las fuerzas armadas se mantienen plenamente leales y obedientes en el cumplimiento de sus órdenes. Las estrategias orientadas a subvertir la lealtad de las fuerzas del dictador deben gozar de una prioridad especial de parte de los planificadores democráticos. Hemos de enfocarnos en estos tres puntos: los funcionarios, la policía y los militares. Como bien sabéis, ya está infiltrado, ¿no? Ya están infiltrados. Hay mucha gente que desobedece las órdenes, hay mucha gente que pasa información a los medios de comunicación para que sepamos lo que está pasando. Nos envían los vídeos, nos envían comunicados, nos envían documentos, y eso demuestra que hay fisuras y que la gente, aunque tiene que ganarse el pan dentro de la dictadura, entiende que tienen un deber moral de defender la humanidad del pueblo. Las fuerzas democráticas no deben de pedirles a los soldados y oficiales que se amotinen inmediatamente. Ese no es nuestro plan. En lugar de eso, donde sea posible la comunicación, debe aclarárseles que hay múltiples formas de desobediencia disimulada, que si pueden ser practicadas desde el principio. Por ejemplo, los policías o los soldados de tropa pueden entorpecer el cumplimiento de las órdenes de distribución, no acertar a encontrar a personas buscadas, advertir a los de la resistencia acerca de las órdenes de represión que se han dictado contra ellos, así como los arrestos y deportaciones, y pueden dejar de transmitir información importante para sus suboficiales superiores. Y esto ya está pasando, como sabéis, muchas veces se informa antes de que alguien sea arrestado de que la policía le está buscando, y así la persona se pone sobre aviso y se puede exiliar a través de Camerún, aunque Sergio Tomo diga que no se puede uno salir de Guinea Ecuatorial a no ser que sea por Malabo. Pero bueno, proseguimos. Por su parte, los oficiales descontentos con el régimen pueden no transmitir o demorar la transmisión de las órdenes de represión a los mecanismos encargados de ejecutarlas. Pueden disparar por encima de las cabezas, si llegáramos a ese punto que no hemos llegado en Guinea Ecuatorial. Pueden disparar por encima de las cabezas de los manifestantes. Los funcionarios del Estado pueden perder o traspapelar las instrucciones, trabajar deficientemente o enfermarse para tener que permanecer en casa
hasta que se puedan curar. Por último, estas estrategias siempre pueden recibir ciertos cambios, ¿no? Los estrategas del desafío político tienen que estar constantemente evaluando cómo la gran estrategia y las estrategias de campañas específicas se están implementando. Es posible, por ejemplo, que la lucha no marche tan bien como se hubiera esperado. En ese caso, hay que pensar qué cambios se necesitan en la estrategia. ¿Qué podría hacerse para aumentar la fuerza del movimiento y retomar la iniciativa? En una situación así, habrá que identificar el problema, volver a realizar el cálculo estratégico, si es posible, darle la responsabilidad de la lucha a un sector distinto de la población, movilizar recursos adicionales de poder y desarrollar acciones alternativas. Cuando esto se hubiese hecho, el nuevo plan se implementará inmediatamente. Si por lo contrario, la lucha ha marchado mucho mejor de lo previsto, la dictadura está desmoronándose. Se está desmoronando antes de lo que se había calculado. Entonces hay que mirar cómo podrán las fuerzas democráticas capitalizar esas victorias inesperadas y avanzar hacia la paralización de la dictadura. Pues bueno, sin más, hemos hablado hoy de todos estos temas, de la importancia de escoger los medios de lucha, la importancia de tener campañas específicas, la importancia de la resistencia selectiva y de distribuir la responsabilidad a través de los diferentes grupos, la importancia sobre todo de tener comunicación y ganar adeptos dentro de los funcionarios, la policía y los militares. Solo a través de eso llegaremos a construir una democracia duradera en Guinea Ecuatorial. Uno de los puntos más importantes que se ha dicho hoy es que el proceso de ejercer ciertas campañas, el proceso de organizarse como pueblo, es lo que consigue que nuestro pueblo, nuestra nación, tenga unas estructuras que podrán ser de mucho uso, podrán ser muy útiles el día de mañana para evitar tener futuras dictaduras. Sin más, esto ha sido todo por hoy en este cuarto programa. La semana que viene ya acabaremos con este ciclo, con nuestro quinto programa, y hablaremos de cómo se llega a la libertad, cómo se desintegra la dictadura, cómo se maneja el triunfo responsablemente, cuál es la amenaza de una nueva dictadura, cómo se puede cerrar el paso a los golpes de Estado, cómo se construye o se redacta una constitución, que en este caso nosotros no tendríamos mucho trabajo que hacer, solo modificarla. La previa. Y también una política democrática de defensa y cuál es la responsabilidad que tendrán los demócratas. Sin más, como siempre decimos, otra África es posible. Ya sabéis dónde encontrarme, okembenzue@gmail.com, o si no, en Facebook, okembenzue. Un saludo y hasta la semana que viene. De mi taxi, yo soy jefe de mi taxi, no tengo ningún cargo, me alimento por mi taxi, al parecer no es bastante que nos puteen tanto ahora, han decidido que no circulen los taxis, trabajos no hay, explicación ninguna, pero vemos cómo despilfaran nuestra fortuna, los precios no bajan, falta la gasolina en un país productor de petróleo, alucina, se inventan requisitos, como pasan los días, y si los tienes todos, se caducan en 15 días, están detrás de nosotros como trama los latinos, se alimentan de desgracias, nueva especie de vampiros. Hasta que lo consiguieron, ahora estamos en crisis y pretenden salir de él subiendo tasa a los taxis. Les da igual que nuestros hijos no vayan al cole. Total, sus hijos van en esos coches grandes. 38 años sufriendo esta agonía. Guinea no ha dado ni un solo paso positivo al día. Intimidaciones, amenazas, torturas, lo que sea, pero ya no viviremos de rodillas. Hacer todos los decretos que queráis. Sacar a las calles estas armas que tengáis, pero el pueblo está cansado y cansado de verdad. Nos vais a meter presos, no es ninguna novedad. Taxista Ren, yeah, quizás antes tuvimos miedo, pero se acabó. Taxista Ren, yeah, somos ciudadanos y no presos, así que se acabó. Taxista Ren, yeah, si no sientes lo que sentimos, pues déjalo. Taxista Ren, yeah, la verdad es
es que estamos ya hartos de esta situación. ¿Cómo se puede ser tan cínico? ¿Se puede ser tan malo? Totalmente abandonado, un país que te ha dado de todo. ¿Cuál es tu problema con los pobres guineanos? Si lo has tenido todo, ¿qué más te ha faltado? ¿Ah? Estás tratando con personas, trae un boli y un papel, deja un momento las armas. ¿Ah? Vayamos tema por tema, tómatelo con calma. ¿Qué te han hecho los taxistas? Si aquí no queda nada, ni tampoco hubo. Los jóvenes se emigran porque aquí no hay futuro. Pésima gestión con el dinero público. Cumplimos un servicio, no somos políticos. Si nos creciera la nariz al mentir como a Pinocho, la de alguno estaría cruzando galaxias, rompiendo techos. Nos quitáis la vivienda, nos quitáis el trabajo, nos quitáis el servicio público, pero ¿qué carajo? ¿Ah? Sois peor que un tumor. No habéis hecho nada que tenga valor. Y si os soy sincero, y claro que voy a hacerlo, una Guinea sin vosotros puede ser mucho mejor. Yeah, dejémonos de tanta magia. Dense cuenta que ya no tienen labia. Pronto las elecciones, vi que vot wadu. Ya no sabes manejarlo, Obadon Nambut. Taxista den, yeah, yeva. Quizás antes tuvimos miedo, pero se acabó. Taxista den, yeah, yeva. Somos ciudadanos y no presos, así que se acabó. Taxista den, yeah, yeva. Si no sientes lo que sentimos, pues déjalo. Taxista den, yeah, yeva. La verdad es que estamos ya hartos de esta situación.